tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Estamos en el mes de septiembre y hemos eh, querido dedicar este mes al tema de la niñez costarricense. Para esto hemos invitado al doctor Adrián Gómez Fernández. Adrián es profesor e investigador de la Facultad de Odontología y específicamente él es odontopediatra. Muchísimas gracias Adrián por estar aquí con nosotros en este mes de la, de, dedicado a la niñez en conciencia. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de, de un proyecto que usted desarrolla como, como investigador principal, estado de salud oral y cobertura de servicios ontológicos en infantes costarricenses de 12 a 71 meses en condiciones de pobreza. Adrián, antes de hablar del proyecto eh, eh, como tal, las caries representan uno de los problemas de las enfermedades orales de la niñez, uno de los principales problemas de la niñez. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido un aumento en la, en la caries dental a nivel mundial. Es un fenómeno que está pasando este, a raíz mucho de la globalización y creemos en realidad, por eso estamos haciendo las investigaciones, de que mucho se está desarrollando por el alto consumo de azúcar y por, la, por los, los cambios de hábitos y de alimentación que está teniendo el mundo a nivel mundial. Creemos que realmente es una problemática que hay que darle mucho énfasis. La caries este, no solamente afecta al niño, afecta a toda la familia. Un niño con caries es un niño que en un momento va a presentar dolor, es una, es una persona que de un momento a otro va a despertarse en la madrugada con un dolor y va a despertar a toda la familia, este no va a comer bien, este va a pasar por un proceso complicado de, de, de su salud. Entonces creemos que es importantísimo atacar el problema y no solo atacarlo, prevenirlo, pero ocupamos empezar a trabajar desde los, desde los inicios para ver cómo está la situación. Algo fácil de imaginar es que yo no pienso en chiclets ni pienso en tanto dulce hace 50 años o 60, o 60 años. Entonces me imagino que esa transformación ha sido sumamente importante como factor responsable principalmente globalmente, como usted bien lo ha, lo ha indicado acá, del, del, de la prevalencia de, de las caries. Claro. Eso está demostrado de una u otra forma. Claro, sabemos que... Una persona que puede, uno puede comer la cantidad de confites, la cantidad de dulces, es bien o mal, pues te va a afectar a nivel nutricional, a nivel de, de, de obesidad, pero si tienes un, si una buena higiene, puedes controlar la cantidad de bacterias que tienes dentro de la boca y pues vas a minorar tal vez el proceso de la caries dental. ¿Qué sucede? Comemos una cantidad excesiva de, de, de ciertos alimentos, no tenemos una buena educación en salud bucodental, nunca nos enseñan cómo lavarnos los dientes, este. A mí nunca el, do el odontólogo en aquella época me explicaba exactamente cuáles son los pasos a seguir, ni me repasaba, era como algo que se obviaba. Lavaba los dientes tres veces al día, pero nunca me daban la técnica adecuada. Entonces, eso es lo que hemos querido cambiar, porque a raíz de toda esa falta de conocimiento que tenemos todos, pues hemos visto que muchos adultos mayores están sin, es es sin dientes, hay mucha gente con muchas restauraciones, calzas blancas, calzas grises, y todo eso lo podríamos haber evitado si hubiéramos educado a la población como intentamos ahora hacerlo desde la pequeña infancia. De cierta forma estamos eh, fallando en el abordaje de la problemática eh, por parte de las autoridades de, 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 de salud. Estoy hablando del Ministerio de Educación Pública, Ministerio de, de, de Salud y, y, otras, y otros órganos relacionados con esto. Adrián, o, ¿o no? Se da educación, eso no lo puedo negar. La caja Costevicense, que es la encargada, por así decirlo, de ayudarnos en la parte de salud bucodental, da educación, pero qué sucede? La población en general está acostumbrada a ir al dentista a que me curen una caries, o cuando estoy con dolor. Correcto. No es mantenerme sano. Entonces, si nosotros pudiéramos o, o prevenir la caries, exacto, mantenerme, mantener, mantener, la boca sana, este, antes de que realmente sucedan las cosas. Entonces nos hemos dado cuenta que hemos olvidado un poco esa parte educacional. Esa parte donde la persona es mejor que vos vayas al odontólogo cada cierto tiempo para que te digan, no es que te digan, es que no tenés nada, no volvás. Al contrario, qué bien que no tenés nada, vení en cierta cantidad de meses para ver que todo siga bien. Vamos a repasar cómo se pasa el hilo, cómo se pasa el cepillo, que, cuál es el mejor enjuague para vos, porque cada uno eh, necesita un, un tipo de medicamento diferente, ¿verdad? Siempre. Entonces, qué tipo de pasta dental ocupás, cuál tipo de enjuague, cuál tipo de hilo. Y esa educación la hemos olvidado los mismos odontólogos porque nos hemos acostumbrado a entrar clínicamente a un diente que tiene un daño o a cambiar algo que ya habíamos hecho anteriormente que tal vez pues descuidó al paciente, pues se volvió a contaminar una calza, por decirte algo. Entonces la intención de ahora es intentar más bien que educar a los padres de familia de estos niños con el fin de que ellos mejoren su salud bucodental también y que mantengan sana la boca de los niños porque en realidad la evidencia científica nos va diciendo de que estamos teniendo pues una población con caries bastante grande adrián el tema del acceso yo, yo no creo que sea un asunto de, de un problema acceso al odontólogo porque ahora tenemos odontólogo en cualquier comunidad rural prácticamente eh, será un asunto más adelante vamos a abordar este tema que está altamente relacionado con la pobreza y cierta estructura eh, eh, social pero será un, un, un tema de que no hay suficiente acceso a los odontólogos de la Cámara Costarricense del Seguro Social? Es una problemática grande. Eso es a nivel nacional. Eh, somos muchos odontólogos a nivel nacional. En realidad tenemos una población casi de mil odontólogos este, inscritos a nivel del Colegio Cirugano Dentista de Costa Rica. ¿Qué sucede? Eso es un número altísimo. Es un número muy alto. Muy a nivel, bien, por ejemplo, eh, Honduras tiene 3.000, eh, no sé, no, no recuerdo exactamente los números. Pero es un número muy alto. A nivel latinoamericano es, a altísimo. nivel de población y a nivel de. de proporcionalmente. Proporcionalmente altísimo, es un muy claro, alto. Claro. Pero ¿qué sucede? La caja costarricense tiene un número limitado de profesionales que trabajan para la caja. Muchos odontólogos lo que se dedican su tiempo es, a, es a la parte privada. El problema es que la parte privada necesita un ingreso económico para poder costearla. Entonces, hay mucho paciente o mucha persona con un dolor o con algún tipo de problemática. Que como tienen esa imagen de que tengo que irme a hacer la calza o tengo que ir al dentista cuando ya tengo el dolor, pues llega un momento dado en que de un momento a otro, digo, no tengo el dinero para poder acceder. Tengo que ir a la caja. En la caja, las filas, en muchos lugares, 4, sí. 5, 6 de la mañana, tienen que estar, pues, y, con, o, y la mayoría de veces con un niño, dos o tres o cuatro di no tienen con quién dejarlos, se les complica un poco la historia. Ir a prevenir, no tenemos esa conciencia. Entonces, cuando llegan a la caja, tal vez en algún momento dado, el odontólogo que está presente no siempre tiene afinidad con los niños. En ocasiones no da el mejor trato. No puedo decir que todos hay un porcentaje alto que sí maneja muy bien la niñez, pero hay un porcentaje que no. Se crean esos traumas porque, como no tengo esa afinidad con el niño, me toca trabajarlo de una forma un poco más fuerte porque tengo que solventar el problema. Y no hay tratamientos tal vez un poco menos, más conservadores porque ya llega el diente muy dañado. Entonces, o es o quitarlo. O hacer un tratamiento un poco fuerte donde el niño ya va a pasar por una molestia un poco mayor. Entonces, en realidad, este, existen formas de prevenir todo esto, pero lo principal es concientizarnos y principalmente motivarnos, tanto nosotros como las demás poblaciones, de la necesidad de una buena salud bucodental. Me, me parece que hay que hacer una reorientación del, del sistema educativo en este sentido, digamos, eh, ser más insistentes en las escuelas. Eh, principalmente, digamos, desde de, de, pre-kinder, diría yo, porque es una tarea desde el de, de, de pre-kinder, ¿verdad? Y, sí, claro. y, y, y reorientar, digamos, el, 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 el mensaje. Permíteme hacer un corte y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia en el mes de septiembre dedicado al tema de la niñez costarricense. Estamos hablando con el doctor Adrián Gómez Fernández, profesor e investigador de la Facultad de Odontología sobre caries en la niñez costarricense. Y casualmente eh, tengo una, una, una pregunta concreta. ¿Es más alta la prevalencia de las caries en países en vías de desarrollo con respecto a los países desarrollados, Adrián? La evidencia científica nos dice que sí. En realidad este, existe una mayor, un mayor porcentaje de caries en los países de vía, en vías de desarrollo, principalmente por un montón de componentes, en la parte de acceso a la salud, en la parte de medidas preventivas. Eh, por ejemplo, en países nórticos, Noruega, por ejemplo, es un país con un índice de caries sumamente bajo, pero tenemos la gran ventaja que en esos países pues, la población, los padres de familia... Tiene mayor tiempo para dedicarle a los niños. Aquí, por ejemplo, la maternidad pues, te dura cuatro meses, allá dos años. Correcto. Entonces, tener mayor tiempo para poder dedicarle al niño. Eh, aquí, muchísimos padres de familia pues, tienen que trabajar papá y mamá para poder subsistir dentro de, dentro de este nivel económico que estamos actualmente. Y por ende, pues, el niño queda pues, legado a la abuela, a la empleada, este, a la tía o a alguna persona que pues, la parte oral no es su prioridad. ¿verdad? La dejamos de lado en ese aspecto. Y también se ha visto mucho que, que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, la inmigración ha funcionado para aumentar esos niveles de caries, este, ya que la población pues, viene con un descuido eh, de a priori completamente. Entonces, y pues, el aumento de caries se ha visto no solamente en países subdesarrollados, sino también en desarrollados, pero se da principalmente en una población como la nuestra. A Adrián, ¿habrá, ¿habrá evidencia, suficiente evidencia o contundente evidencia de, en, en términos de los hábitos? alimenticios de los, de los niños en países de, en vía de desarrollo versus países desarrollados, particularmente en el tema de los dulces. ¿Habrá, habrá diferencia importante de que los niños en países, eh, por, por diferentes razones, consumen menos dulces que, que en nuestros países? Sí, 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 claro que sí. Eh, la dieta es, es, es importantísima, Es esencial, me es, es, que es, es, es esencial todo esto. Este, eh, no solamente son los dulces, es un montón de alimentos más. Eh, las bacterias pueden degradar pues el ácido que ellas liberan para producir la caries dental ¿verdad? para ir degradando el diente de un montón de alimentos principalmente la sacarosa y la sacarosa la encontramos principalmente en dulces y en azúcar y en, en, en cierto tipo de alimentos pero obviamente el problema que tenemos es los hábitos pero a nivel bucodental esa falta de hábitos de higiene esa falta de hábitos o de, o de ingesta de comidas no es lo mismo que comamos tres veces al día donde el diente sufre Tres tipos de ataques ácidos, por decirlo así, a comer nueve veces. Yo siempre digo a los papás, prefiero que le den la bolsa de confites de una sola vez y que se coma todos los confites de un solo, a que le den un confite cada hora. Porque cada hora va a estar exacto, bajando el nivel exacto, de acidez es en la boca. Ejemplo, claro. Entonces, este, y hay que, hay que concientizar mucho a la población en ese sentido, porque este, los índices de caries a nivel mundial, como te dije, están aumentando. Y esa problemática la estamos viendo no solamente en Costa Rica, sino en otros países. Y la intención de todas estas investigaciones, de todo este proceso en el que estamos trabajando, es de demostrar lo que tenemos y cómo tenemos que mejorar. Una última pregunta, que, que es un tema apasionante realmente. ¿No respeta el grupo étnico, cultura, área geográfica, la enfermedad de las caries? Independientemente del, del. Desde el estrato más bajo, el niño puede presentar caries hasta el estrato más alto volvemos al punto es una cosa de higiene este es una cosa de consenteciación este afecta también la genética afecta la saliva afecta un montón de componentes más eso no se puede negar pero al igual que la obesidad se presenta en niños muy pobres hasta niños bastante con bastante recurso económico igualmente la caries qué es lo que sucede ahora actualmente con, los, con el estado un poco de medio a medio alto y alto es de que los niños son cuidados principalmente por eh, la empleada por por alguien más verá o en la guardería y en muchas ocasiones no está el esa el de cuidado no es el mismo, no es el mismo que, que que tendría su madre para poder lavarle los dientes. Todo niño menor de 7 años, 6 años, es responsabilidad de los padres. Ah. Quien está en el, el que está en el cuidado de esa boca es papá o mamá o el tutor legal. Entonces, esa boca no se la puede cuidar el solito. Entonces, toda caries que esté presente allí no es culpa del niño, no es que el niño no se lavó los dientes, es que no lo hicimos bien, pero tampoco se puede juzgar porque en muchos casos los papás no saben ni cómo lavarse los dientes ellos mismos. Entonces, ese es el proceso de concientización de que tenemos que empezar a trabajar. Correcto. Ahora sí, coméntenos del, del, del proyecto. ¿Usted realizaron un proyecto eh, piloto? ¿cuándo, ¿Cuándo? En el eh? 2012 hicimos un proyecto piloto. Este fue muy interesante en realidad. Fue un estudio latinoamericano. Este Se trabajó con la IADR, que es la este, International Association for Dental Research, que es la Asociación Internacional de Investigación a nivel mundial. Trabajamos varios países, cada uno hizo su piloto eh, a, nivel, a nivel de cada país y lo interesante el mismo, es... El mismo protocolo, el mismo la protocolo. misma metodología aplicada en diferentes países latinoamericanos. Se sí utilizó un sistema de detección de caries este, más novedoso, por así decirlo, más actualizado, porque siempre se había utilizado un sistema de detección de caries para los estudios conocido como CPOD, donde el nivel caries, que es la C, este, básicamente se veía como un hueco en un diente. Y sabemos que la caries dental pasa por un proceso, pasa por una, por una mancha blanca, luego esa mancha blanca se va cavitando el diente hasta llegar a una destrucción total. Entonces, con este nuevo sistema que es el IGDAS, que es el sistema de valoración y detección de la caries dental, es un sistema internacional que empezó en el 2002 a, a manejarse y que ya varios países lo han ido integrando, pues te da un bagaje de información muy amplio, desde un diente que está empezando la caries hasta uno que ya tiene un hueco y ya tiene una pérdida bastante, bastante grande. ¿Qué fue lo, lo impresionante de este estudio piloto que hicimos en el 2012? Que de los 354 niños que revisamos, de los cuales 183 eran varones y 171 mujeres, este, el 89% presentaba un signo de caries. Sea, 89%. Una, 89%, sea una, una mancha blanca, que es el inicio, a una cavidad completamente destrozada o un diente completamente destrozado. Es un número muy alto porque estamos hablando que es una población menor de 71 meses donde no debería haber caries porque el cuidado vuelvo a repetir depende de los padres, de los padres directamente. y directamente de los padres entonces es un es un es un porcentaje muy alto este que realmente nos impactó eh, per, permítame interrumpirlo y que me hable un poquito de, ese, de esos 354 niños eh, estaban en, en un CEN, CEN, en los institutos de o escuelas o cómo, 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 cómo tuvieron acceso ustedes a esa muestra para el piloto trabajamos con este varias áreas 120 fueron este niños de un jardín de niños este privado para utilizar como una como una especie de comparación entre entre la parte privada y la parte la parte pública eh, utilizamos 184 niños inscritos en tres enseñas diferentes y trabajamos tres, con... Tres Censináis de, de diferentes áreas de, diferentes áreas. de Costa Rica. Sí, o de o Pavas, todo del Valle Central. Sí, solamente del Valle Central. Valle Central, ese fue el piloto. Ese fue el piloto, sí. En realidad trabajamos en San José, principalmente. Este, ese, el Jardín de Niños en Desamparados, un Jardín de Niños privado. Y trabajamos este, el Censináis de Pavas, de Acerí y de este Tibás. Okay. Entonces, Permítame interrumpirlo para hacer una segunda pausa y ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor Adrián Gómez, profesor investigador de la Facultad de Odontología sobre las caries en la niñez costarricense. Proyecto piloto que se eh, comenzó en el 2012, me dijo. Se desarrolló en el 2012. 354, estamos recapitulando, 354 niños de tren diferentes en diferentes regiones del Valle Central de Costa Rica. Un niño también a una parte de una población este, de un estatus medio, que fue un jardín de niños privado. Y utilizamos también, aprovechando otra investigación que estaba yo realizando eh, en población con discapacidad, se utilizaron una muestra también que se incluyó en el piloto de 50 niños este, de la Escuela de Enseñanza Especial de Heredia y de Liberia. Entonces trabajamos un poco también la parte de discapacidad como para hacer una comparación en, en las tres áreas ¿verdad? diferentes. Me interesaría mucho que hablemos de resultados un poquito más adelante, claro. después de presentar un poquito la metodología. Lo que se hizo básicamente fue una entrevista a los padres, donde este, analizamos un poco el acceso que ellos han tenido a nivel, a nivel, pues, a nivel privado y público ¿verdad? En, en, en los casos. Y la metodología con los niños, pues lo que se hacía era una limpieza de la boca del niño para poder liberar completamente de, de, de cualquier suciedad, de placa que actualmente la llamamos biofilm dental, cambiamos un poco el término ahora para hacerlo más, más fuerte. Y este, revisábamos diente por diente, cada área del diente, cada superficie. Este, se contabilizaba por, de manera separada. Y revisamos cada uno de los dientes de los niños, de todos los 354 del piloto revisamos toda la boca. Eh, el dato más importante, el, el, el que más, más fuerza nos da para, para seguir adelante, es el 89% de ellos presentaba un signo de caries. Eh, lo más prevalente, que es la parte que hay que entender, fue el inicio de la caries, esa mancha blanca. El 50% de todos los niños que tenían caries tenían ese inicio de mancha blanca presente. ¿Qué significa esto? Si se descuida este, esa mancha blanca, se hace un hueco. Entonces, si logramos evitar y parar ese proceso, en ese momento llegamos a tener por lo menos una población que no va a tener cavidades. Pero el problema está en que no, 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 no nos fijamos en ese proceso y dejamos que eso avance poco a poco. Entonces, el problema que veíamos nosotros principalmente era esa. Esa, esa, ese inicio de caries que pues en ocasiones como no le tomamos importancia, sabemos que en un futuro se va a llegar a cavitar. Adrián, el estudio fue latinoamericano. Ese 89% que ustedes encontraron, compárenlo con otros países latinoamericanos, más o menos así de alto o totalmente diferente. Por lo menos Colombia este, y Chile, que son los que ya tienen esos resultados, estamos muy parecidos. Muy parecidos. Entre el 80% de la mayoría de los países con caries este, en, en, en la población infantil. Ese es el detalle que tenemos todos y que estamos impactados. Eh, repito, una metodología que tiene este, este estudio que cambia es ver la caries desde sus inicios. Uh -huh. En un pasado, el porcentaje de caries era muy alto en Costa Rica, pero el problema que teníamos es que veíamos cuando ya había un hueco en el diente, no los procesos anteriores de, de la caries. Entonces, aquí se ve mayor aumento de la caries en un índice bastante alto por el sistema de detección de caries que utilizamos. Y han sido ustedes capaces de detectar el factor común denominador en, en, esos, en el 89% de los casos que tenían caries? En realidad son varios, no solamente uno. Va desde el acceso, como dijimos, a, 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 a la parte este, de servicios odontológicos, hasta en la parte de hábitos y de conocimiento de los padres. Muchos de los padres sabían cómo cepillarse los dientes, tenían el conocimiento, pero no, y no lo transmitían. ¿no? Y no, o no lo transmitían. Y, y, no, y no lo transmitían. Este, en la parte de la dieta. Eh, tenemos historias de mamás que nos decían, es que, pobrecito, es que ya se durmió y no le decía, pero, exacto. ¿por qué no le va a dar los dientes? No, es que yo no lo voy a despertar. Exacto. Y esas ocho horas que pasa el niño con los dientes sucios es un factor predisponente completamente para la caries, porque las bacterias se hacen fiesta en una, en una boca que está pues, sucia por ese sentido. Algo, algo difícil, de, 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 difícil de preguntar y, y difícil de buscarle una respuesta. ¿Por qué los niños tienen esa oposición? prácticamente innata al lavarse los dientes, Adrián. Yo creo que tiene que ver mucho en la parte familiar. Si nosotros hacemos del cepillado dental un hábito, pero toda la familia, eso llega a un momento dado en que es algo bonito y algo, algo realmente interesante para la familia. Lo que pasa es que no lo tomamos como eso. Yo le pregunto a un padre de familia, ¿usted usa el hilo dental? Y la respuesta es no. Entonces, cuando yo le digo, tiene que usarlo en su hijo, y él se enoja porque su hijo no quiere que le pasen el hilo dental. Y yo digo, tiene toda la razón. Claro. Si papá no lo usa, claro, porque claro. yo tengo que usarlo. Papá no se lava. uno le pregunta al niño, ¿verdad? en la consulta privada, este, o cuando uno está con un niño, mira, y mi papá se lava los dientes. Y yo nunca lo veo. Entonces, ah, ¿cómo, y, ¿cómo tú, 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 quiero ¿cómo yo cómo que, que, se, lave que, que se lave los dientes? Exactamente. Exactamente. Tiene que haber mucho modelado. Coméntenos de esta Alianza por un Futuro Libre de Caries. Es, una, es un proyecto mundial. Este, es un proyecto interesantísimo. En realidad. ¿Quién es la organización líder? En realidad son varios cariólogos en el sentido de que son, por ejemplo, Nigel Pitts, que es uno de los principales cariólogos a nivel mundial. Este, es patrocinada por la empresa Colgate el, el, el proyecto como tal. vamos a alguien privado que realmente hiciera eso. No. ¿no? Y la alianza lo que intenta es un poco entender qué es lo que está pasando con la caries dental. Eh, nos hemos dado cuenta que no hablamos el mismo idioma en las universidades. Eh, los mismos odontólogos no hablamos el, el mismo idioma con respecto a la caries. Entonces, tiene un aspecto con un frente común, que es académico, donde es analizar los programas de, de las universidades, eh, asesorar a los odontólogos, asesorar a los padres de familia, asesorar a toda la población con respecto al higiene bucodental y a la carie dental, y un frente comunitario, que es trabajar en las comunidades de una forma no tan globalizada como se hacía antes, sino más individual, con el fin de poder darle una, una, una proyección mayor a la salud como tal. El futuro libre de calles es posible. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos cambiar los hábitos, cambiar un montón de, de, de acciones que teníamos anteriormente con el fin de poder ser este, más conscientes de la importancia de la higiene. Costa Rica es parte de esta alianza. ¿Desde dónde? ¿De la Caja, Ministerio de Salud, a nivel privado? ¿Cómo estamos participando? La alianza se acaba de lanzar en el mes de agosto en el Congreso Alodip 2014 que, que se realizó en el mes de agosto en Costa Rica, un congreso sumamente amplio con más de 300 conferencistas este, internacionales que llegaron. Y se lanzó con todas, las, con todas las instituciones nacionales. Está metido el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, el Colegio de Cirujanos Dentistas, la Universidad de Costa Rica, este, otras entidades este, públicas y privadas que están apoyando también, con el fin de poder este, desarrollar un frente, como digo, en común, con el fin de poder ver qué es lo que sucede en Costa Rica a raíz de todas las investigaciones que estamos realizando y poder así hacer estrategias específicas para poder ir trabajando un poco la parte de la caries a nivel nacional. Ya nos queda poco tiempo. ¿Hay un tiempo meta para ver el resultado de esta, de esta acción de la Alianza? Se espera que en 2025 podamos ver una población que nazca y que se mantenga libre de caries. Esa es una de las metas principales. Ese es, el, ese es el sueño de cualquier odontólogo, ¿verdad? Que, que, que logremos mantener a nuestra población sana, que no vengan con dolor, que no vengan con molestias, sino que mantengamos a la población completamente sana y que lo que vengan es simplemente a seguirse instruyendo en cómo mantenerse sanos. Ojalá, ojalá que el, lo, lo logremos y que haya realmente compromiso de todas las diferentes partes que usted ha mencionado para lograr esta, este, este importante objetivo en, por, por bien de la salud del país, ¿verdad? Claro que sí. Le agradecemos muchísimo, Adrián. Más éxitos en estos importantes eh, programas, sobre todo en la prevención. Ojalá. No tanto curación, sino prevención. prevención. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros aquí en Conciencia.